Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Encrucijada, tú decides. Nuestra vida hoy está llena de opciones y decisiones que tenemos que tomar para poder desenvolvernos como seres humanos. ¿Qué carrera estudiar? ¿Para qué compañía trabajar? ¿Qué cocinar? ¿Qué vehículo comprar? ¿Qué vestir? ¿La clase de compañero de vida que quieres tener? ¿Casarte o no casarte? Etcétera. Las decisiones son parte de la vida de cada persona sobre la faz de la tierra. Estas decisiones marcarán la clase de persona que somos y la clase de vida que queremos vivir. Nuestras decisiones nos moldean y algunas tienen consecuencias definitivas de vida o de muerte. Eleanor Roosevelt, la figura política estadounidense, diplomática y activista que sirvió como primera dama de los Estados Unidos desde el 4 de marzo de 1933 hasta el 12 de abril de 1945, durante los cuatro periodos en el cargo de su esposo, el presidente Franklin Delano Roosevelt, dijo estas palabras: "La filosofía de una persona no se expresa mejor con palabras, se expresa en las elecciones que hace. A la larga, damos forma a nuestras vidas y nos damos forma a nosotros mismos. El proceso nunca termina hasta que morimos. Y las elecciones que hacemos son, en última instancia, nuestra responsabilidad". Hablando de las elecciones y decisiones, tarde o temprano en nuestra vida enfrentamos una decisión que tendrá repercusiones para la eternidad. Cada persona que ha vivido, que está viviendo hoy y la que vivirá el día de mañana, tiene que enfrentar esta decisión en su vida. No se puede evitar. Esta encrucijada de la vida determinará tu presente y, con más importancia, tu futuro. Es además algo que nadie más puede hacer por ti. Esta decisión es la que determinará si recibes la recompensa de una vida eterna o la condenación eterna. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, así: "Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran". Si notas, primero nos da dos opciones que en nuestra vida tendrán consecuencias por la decisión que hoy tomemos. El verso nos dice que hay dos clases de puertas: una que es ancha y por la cual mucha gente opta por escoger. Pero también nos dice que hay una que es angosta, estrecha, y que son pocos los que la escogen. Pero hay algo más que nos dice el versículo 14. Y es que nos dice que pocos la encuentran. O sea, que debemos de buscarla. No es la única opción ni la más fácil de tomar. No escojamos dejándonos llevar porque la mayoría lo hace así. En los versos 7 al 8 del mismo capítulo dice: "El que busca, encuentra. Pidan y se les dará", dice el versículo. "Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá". Mateo capítulo 7, versos del 7 al 8.
podemos entender que el Señor no fuerza a nadie. Todo es una opción, una decisión que tenemos que hacer buscando. Si tú eres alguien que ya conoce y profesas la fe en Cristo, cada día tienes la decisión de permanecer en sus caminos y llevar una vida que testifique de su fe. ¿Pueden los demás ver que tu vida refleja a Cristo? ¿Qué clase de vida llevas? Esa pregunta crucial necesitas responderla tú en lo privado. Nadie más que tú puede responder esa pregunta. No dejes que un momento de placer borre los años de lucha espiritual que llevas. Créeme, no vale la pena. La muerte es algo que nos puede sorprender en cualquier momento. Placeres pasajeros hay de muchas formas, colores y dimensiones. Pero en realidad, ¿valen la pena? Aunque creas que nadie te está viendo, Dios está en todo lugar. Aunque actuamos sin pensar las consecuencias a largo plazo, eso es muy humano, pero no es una excusa. No se te olvide que la Escritura nos dice tajantemente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, de acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si tú eres alguien que aún no ha hecho esa decisión, porque nunca has tenido la oportunidad o porque nunca has considerado esto ser una materia urgente, hoy es el día que lo puedes hacer. El mañana puede ser que no exista en tu vida. Cada día que comienza es una oportunidad que el Señor nos da de tomar esa decisión. Si eres un joven y piensas que tienes toda una vida por delante, piénsalo otra vez. ¿Puedes estar seguro que estarás vivo el día de mañana? Si eres un padre de familia, tu ejemplo marcará, aunque no quieras, la vida de tus hijos e influenciará en la clase de vida que ellos decidan vivir. Hoy puedes tú ser ejemplo para ellos e influir en la decisión cuando a ellos les toque escoger. Es muy cierto que la decisión es personal, pero la influencia que tú puedas tener sobre ellos les podría ayudar a enfrentar esa decisión. El Señor creó seres humanos inteligentes, con la capacidad de pensar, meditar y escoger. Él no creó mentes robóticas para seguir y cumplir las órdenes o una programación sin tener que hacer decisiones. Él quiere que sea nuestra la decisión de escoger uno de los dos caminos, uno de las dos puertas. A eso se le llama libre albedrío. Las dos opciones nos ofrecen una recompensa en esta vida. La que nos ofrece la puerta ancha, el camino amplio, es una vida de libertinaje, en el que puedes disfrutar de todo lo que esta vida te ofrece. Desde disfrutar de los placeres corporales, el consumo de sustancias ilícitas, el de una vida desordenada que en el momento nos parece no tener consecuencias inmediatas. Lo único es que muchos de esos placeres no solo terminarán dañando tu vida en los años de vejez, sino también con consecuencias psicológicas o médicas que te afectarán por el resto de tu vida. Eventualmente, mediante el distanciamiento con el Creador, también nos llevará a una destrucción, es decir, a una muerte eterna. Yo sé que no es lo que a la gente le gusta escuchar. Hay canciones hoy en día que se burlan diciendo que cuando lleguen al infierno llegarán para seguir haciendo fiesta. La mente rebelde así piensa por la ignorancia de no saber evaluar las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven con el consumo de cigarrillos y han llegado al umbral de sus vidas, postrados en una cama, sufriendo los resultados de esa decisión con grandes dificultades para respirar?
dependiendo estrictamente de una respiración asistida de oxígeno, sin lo cual podrían sofocarse, colapsar y hasta morir. ¿Cuántas personas conocí mientras trabajé yo en el sector de salud que deseaban nunca haber tomado ese camino y que ahora sufren por las consecuencias de su decisión? Por esa razón es que te digo, ahorita es fácil decir, prefiero disfrutar el momento, y luego ya es demasiado tarde para regresar el tiempo. La otra opción que tenemos en esta vida es la de la puerta estrecha y angosta. Te detienes en tus impulsos por disfrutar el momento y escoges frenarte de esos deleites temporales, porque sabes que al final de tu vida viviste una vida sencilla, humilde y sana para poder estar en presencia del Dios Altísimo en la ciudad celestial. Este camino estrecho es de limitaciones, pero que, viéndolo desde el punto de vista de Dios, nos libra de pagar consecuencias acá en esta vida y también en la venidera. Tú sabes que el destino al final vale más que el pequeño espacio de tiempo que tenemos para vivir sobre esta tierra. Es por esta razón que el verso nos decía que pocos la encuentran, porque debemos buscarla y tomar la decisión en nuestra vida de escogerla, de negarnos a los placeres temporales para encontrar la vida eterna que Dios nos ha prometido. Hay personas que piensan, mejor disfruto un poco más de tiempo mientras estoy joven y cuando ya esté viejo, entonces le entrego mi vida a Cristo. Hoy, este día, podemos sentir que llegaremos a vivir una vida de por lo menos 70, 80 o aún 90 años. Las personas pueden perder la vida siendo niños, jóvenes, adultos o ancianos. Una enfermedad, un accidente automovilístico o un desastre natural pueden terminar con tus planes. Como lo hemos mencionado en los últimos videos, nadie tiene la vida asegurada. Hoy estamos con vida. El día de mañana no sabemos. Y es más, aún ni tan siquiera la próxima hora la tenemos asegurada. Nuestro destino podría cambiar de un momento a otro. Hay una pregunta muy importante que el Señor Jesucristo le hace a la multitud que lo seguía y a sus discípulos en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 36. Entonces llamó a la multitud para que se reuniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Hablando de decisiones, durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill se vio obligado a tomar una decisión dolorosa. El servicio secreto británico había descifrado el código nazi e informó a Churchill que los alemanes iban a bombardear Coventry. Tenía dos alternativas: una, evacuar a los ciudadanos y salvar cientos de vidas a costa de indicarle a los alemanes que el código había sido roto, o dos, no hacer nada, lo que mataría a cientos, pero mantendría la información fluyendo y posiblemente salvaría muchas más vidas. Bueno, Churchill tuvo que elegir y se decidió por la segunda opción. Hoy este día, mi amigo y hermano, debemos considerar cuál de los caminos decidimos tomar, el ancho y fácil, con el que puede vivir una vida pensando que no tendrás consecuencias, sabiendo perfectamente que estás muy lejos de la realidad, o el camino estrecho que te promete una vida sin comparación y por la eternidad. Te dejo meditando en eso, porque solo tú puedes escoger cuál seguir. Ni Dios ni tu familia lo pueden hacer por ti.
Señor, el día de nuestra muerte, solo tú la conoces. No está en nosotros poder saberlo. Por lo tanto, te venimos a pedir que nos des el toque de tu Espíritu Santo y así podamos nosotros hoy vivir una vida contemplando tus promesas para nosotros. Que ellas nos motiven a escoger el camino a seguir. Gracias, Señor, por la libertad que nos das de escoger y ser artífices de nuestro propio destino. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, con el cual nos has dado la salvación. En ese nombre bendito de Cristo, te lo venimos a pedir y te lo imploramos. Amén.